It's okay. If which one? Actually, you know what? This one's for Kevin. Ajá, vas a bajar aquí. Yo me llamo Alma Patricia Canales Oviedo, vengo de Honduras. ¿Por qué estás en camino? Estoy en camino para darle un futuro mejor a mis hijos. Oscar Nuevo Nía Pineda, de Honduras. ¿Y por qué estás en camino? Porque quiero una vida mejor para mis hijos en Honduras. El 70% de la población de Honduras tiene intención de salir del país. En los últimos 10 años, en Honduras ha muerto tanta gente como en los 10 años de guerra en El Salvador. Lo mismo, 70.000 personas, es una guerra. Lo que nosotros estamos viviendo es una guerra. Al venir aquí a hablar con la gente, no se da cuenta, pues, ¿verdad?, que la gente viene huyendo, literalmente, buscando una oportunidad que le permitan vivir tranquilo, trabajar y ganarse la vida y sacar a sus hijos. Las instituciones están reventadas en Honduras. Lo que hay es una dictadura militar con apariencia de civil, impuesta ahí por dos fraudes electorales. Si en otros países se quejan porque el sistema se cayó una vez o dos veces, en Honduras fueron 640 veces. Y sin embargo el gobierno de Estados Unidos fue el que avaló que se quedaran estos gobernantes, que está reelecto, aun cuando la constitución es clara que no permite la reelección. Dos países que son obedientes a los Estados Unidos, pueden estar sucediendo lo que sea y para ellos es un gobierno democrático. No quieren aceptar las razones fundamentales por las cuales se viene la gente. Pero esta es la capital. Ese es el punto. Y en ese afán entonces se inventa que hay financiamiento de organizaciones, de partidos, países. Lo que han hecho es repetir las versiones que dice Donald Trump, el gobierno de Honduras o el gobierno de Guatemala. Entraron a la fuerza, dice. Sí, pero son 30 muchachos. Los demás no entraron a la fuerza, entraron por el río. Y al río no lo rompieron, ¿verdad? Esa insistencia es con el afán de predisponer a la población de los Estados Unidos y la población mexicana contra los migrantes.